tiene la cara que se merece. ¿Cómo es entonces después de los 30 uno tiene la cara que se merece? Merece. ¿Vos tenés la cara que te mereces en ti? Bueno, es que no queda otra, ¿no? Vos tenés 34. 33. 33. Buen camino. Los de Cristo. Sí. Jesús el heredero. Jesús. Entonces, después Montecristo. Sí, bueno, es una frase que escuché una vez y es genial. Y pensarlo así está bueno porque yo lo veo en compañeros de secundario, amigos. Y te das cuenta, lo que tenía, o sea, el turro, el que lo tenía en potencia a los 18, hoy lo tiene en la cara. Ya se lo ves en la cara. Y lo tiene en... Sí. Hay algo físico que se termina corporizando... En esa cara de... lo que uno es. Y el bueno también, ¿no? Me parece una frase muy... de esas, ¿no? De nuestra sabiduría popular, que realmente muy simple. Y me pareció que era verdad. Hablando de lo popular... Digo, la cara, si te la tocas, o sea, si te agregás nariz... boca, no sé. No sos vos. Pero también sos algo, qué sé yo. Sos algo, claro. Producto de una década. Viste que ahora ves caras que son de la década del 90. Después vamos a ver dentro de 10 años caras de la década del 2000, otro de la década del 2010. Bueno eso. ¿Y vos te operarías? No. ¿Nunca, jamás en la vida? Estéticamente. Sí. No, hasta ahora no se me ocurriría. ¿No? Mm. No, hubo una vez un productor nefasto que me dijo... que era alumno de la Escuela Nacional de Arte Dramático, del conservatorio, me dijo, para trabajar vas a tener que operarte esa nariz. ¿En serio te dijo? Y por suerte no le hice caso, pero no sé. ¿Pero te hizo dudar en ese momento? Bueno, a mí me cargaban un poco que era narigón, o que esto, que lo otro, qué sé yo. Si vos eras narigón, yo soy de otro planeta, digamos. Depende del grupo. Claro, yo no laburo, de galán. Yo ahora pienso, bueno, pero galán no es solamente una cuestión de no tener que tener una nariz como... ¿Cómo te llevas con el galanazgo? Muy bien. Es el mejor negocio, además. Realmente. O sea, tiene aristas que... O sea, podés agarrar para cualquier lado. Es el mejor negocio, pero... Sí, qué sé yo. Hay muchas maneras, ¿no? A ver, te ofrecen un... Galán, en principio, para un actor, parecería un término despectivo. Despectivo. Si vos... Yo creo que si uno se extrema como galán... No sé, es como pensar en un taxiboy de la actuación, ponele. Ah. Ese lugar, ponerlo en ese lugar. Claro, para un actor puede ser eso, qué sé yo. Es esa cosa extrema, ¿no? Del tipo todo el tiempo... que se me viene mucho como los culebrones mexicanos o colombianos que ahora en un canal de aire hay a rolete, sí. Que parece que no fue un canal de nuestro país. Sí. ¿Esos tipos qué son? Porque no son galanes tampoco. No sé, ¿qué es eso? Es como un galán... Es que son como máscaras, ¿no? Es como una deformidad, no sé, es una malformación profesional, qué sé yo. Malformación profesional. Es eso, o sea, son como taxi boys, pero bueno. Pero con para pantalla. Mí ser galán no es eso. Mm. De hecho, por suerte, a mí me toca trabajar como galán, porque he hecho novelas como galán, en una época en la que estéticamente hay un abanico más amplio. Pero, por ejemplo, un actor que a mí me gusta mucho, ¿no? Daniel Day-Lewis, en La Edad de la Inocencia, es un galán. O sea, en El Último de los Mohicanos, es un galán, pero es un actor. Sí, claro. Hay un punto donde está el límite. Porque cuando dicen galán, a mí... Es una despectiva. A mí se me vienen estos muchachotes de este país, que no sé de qué país son como unos latinos que... Son latinos, ¿viste? Y no sabes de qué país son. Hay una cuestión. O sea, uno quiere ser actor. Después tenés un físico que coincide o no. Sería muy raro que a mí me llamen para ser el gordito cómico de la barra. Te lo tendría que caracterizar realmente. Es lógico, por lo que vengo haciendo en teatro. El teatro es un espacio donde puedo, a lo mejor, estirar un poco más la cuerda. De ver me si... gustó lo que dijiste cuando estamos fuera de cámara... ¿El teatro es del actor? Yo creo que... ¿La televisión es del productor? ¿Y el cine es del director? Yo creo que sí. No hice cine. Pero... Sí, pero... Pero la experiencia que tengo... Hay una camada fuerte de directores donde, como vos dijiste, los actores son instrumentos. A grosso modo, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, depende qué. Teatro también es una palabra muy grande y hay un montón de teatro. Hay teatro director. Pero
a lo que voy como actor, es que en el momento en el que yo estoy como actor trabajando en televisión, en teatro, yo siento que cuando estoy haciendo teatro tengo un vínculo directo con el espectador, que en la televisión ese vínculo lo tiene el productor, que es el que está pendiente del rating y del público, si está siguiendo o no la historia. Si lo hiciese yo, estaría equivocando mi trabajo. A eso me refería. ¿A qué le decís que no? ¿Dijiste que no últimamente mucho? Por suerte empecé a decir, sí, empecé a decir que no hace 3 años y dejé de hacer algunos castings y audiciones. O por lo menos empecé a pensar que ya tengo algunos trabajos como para en determinados proyectos no audicionar o no hacer casting. En otros ¿Cuáles son tus límites y cuáles son tus estímulos para decir que sí? ¿A qué le decís que no y a qué le decís? ¿Qué tiene que tener? Es una combinación. En principio, podría decirte que en televisión, siempre para mí la televisión fue el espacio, es el suministro con el cual yo vivo. Para mí la televisión está asociada al dinero. Para mí en televisión es importante firmar un contrato que económicamente a mí me resulte, para en esos momentos donde estás cansado y estás agotado de hacer la tira, que en algún momento te pasa eso, pensar en el contrato y decir, loco, andá. ¿Importa el guión ahí también o no? ¿Importa la historia? Volvemos al mismo. Pero para llegar a eso, lo primero es el personaje, es la historia.